Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver lo que es la aplicación del Drive de Google, Google Drive. Y vamos a entrar a la aplicación a través de un navegador. Pueden entrar con cualquier navegador. En este caso voy a entrar con Google Chrome. Aquí voy a dar clic en Google Chrome y me va a... Vamos a abrir una nueva pestaña. Bueno, voy a volverlo a cerrar. Vamos a abrir Google Chrome. Nuevamente. Voy a abrir el navegador. Y una vez que tengamos Google Chrome, recordemos que es importante que todos tengamos iniciada nuestra sesión. Dentro del navegador de Google es importante que tengamos iniciada nuestra sesión. Si no la tenemos iniciada, no vamos a poder entrar a la aplicación, a las aplicaciones de Google. Una vez que tengamos iniciada nuestra sesión de Google, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a lo que es al mosaico o a los nuevos puntitos o al waffle donde se encuentran las aplicaciones de Google, que está aquí. Y vamos a tener que buscar la aplicación de Google Drive. En este caso es un Drive que es como un triangulito que lo tenemos aquí. Vamos a darle clic en este y vamos a poder abrir. Bien, una vez que lo tenemos abierto, les voy a explicar qué es Google Drive. Bueno, Google Drive es lo que es una como un almacenamiento virtual. En este caso es como si fuera un disco duro, una USB, donde podemos almacenar cualquier tipo de archivo dentro de la nube, en este caso de Google. De manera gratuita, Google nos permite almacenar hasta 15 gigas. De hecho, aquí lo tenemos. Ahorita yo tengo usado 1.1 gigas de 15 gigas utilizado. Esto es muy similar a lo que es el explorador de Windows, para que se tengan familiarizado. Voy a abrir el explorador para que se acuerden o lo conozcan. Bien, aquí tengo el explorador y tengo lo que es la organización de mis carpetas, de mis unidades, de varias carpetas, escritorios, bueno, de todo. Es muy parecido. Aquí lo que podemos hacer, lo más importante, bueno, no es importante, sino bien lo que vamos a empezar aquí es buscar en el Drive. Aquí podemos buscar cualquier tipo de archivo que nosotros tengamos almacenado, por ejemplo, algún PDF, y nos va a filtrar por PDF. Podemos abrir por hojas de cálculo, nos va a filtrar por hojas de cálculo. Podemos tener búsquedas avanzadas para buscar los archivos. Si no tiene ningún archivo, pues no van a tener nada. En este caso yo tengo bastantes y ya. Una vez que tengo aquí mi búsqueda, voy a darle clic en mi unidad para regresar a lo que es la página principal del Drive. Aquí en el Drive tenemos lo que es el acceso rápido. Aquí en el acceso rápido nosotros podemos colocar nos va a colocar los últimos archivos que yo he utilizado dentro de mis aplicaciones de Google y se han almacenado de manera virtual. También tenemos lo que es la parte de las carpetas. En este caso tenemos varias carpetas, así como en Windows o en cualquier otro sistema operativo nos los organiza en carpetas. Y en la parte de abajo siguen los archivos. En este caso tenemos todos los archivos y podemos almacenar cualquier tipo de archivo aquí. No hay algún tipo de archivo que no se pueda almacenar. ¿Vale? También podemos crear nosotros nuestras carpetas, organizar y tener todo en control aquí, ordenado. ¿Ok? Vamos a empezar aquí. Tenemos la opción aquí que dice nuevo. Aquí nuevo le vamos a dar a clic aquí y podemos crear lo que es una carpeta. Podemos subir un archivo desde nuestra computadora. Podemos subir una carpeta completa desde nuestra computadora. Podemos subir documentos, crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones. Y tenemos la opción que dice más, donde tenemos otras aplicaciones que podemos utilizar dentro del Drive y se van a almacenar directamente en Google Drive. Ok, vamos a crear, por ejemplo, una carpeta que se llame sección 60, gestión SINADEP. Se dan cuenta en donde están las opciones de carpetas. Bueno, estas son las carpetas personales. Nos va a crear esta carpeta. Aquí en esta carpeta, bueno, las carpetas que tengo anteriormente, pues aquí tengo lo que son algunos documentos. Y aquí en la carpeta que acabo de crear, que es sección 60, pues no tengo absolutamente nada. Ahora, ¿cómo voy a subir yo información? Bueno, puedo ponerle aquí en más. Y puedo ponerle subir archivo y me va a abrir lo que es una ventana donde yo voy a poder buscar el archivo.
En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar lo que es esta herramienta que dice aplicación de herramientas virtuales para la gestión, que es del diplomado, y lo voy a subir a la carpeta de SENADEP. Le voy a dar a abrir y se dan cuenta, va a decir iniciar subida, y cuando tengamos la palomita quiere decir que ya lo subió. Esto quiere decir que ya está dentro de la nube y lo voy a poder acceder desde cualquier computadora. No es necesario que lo usen solo una sola computadora. Ustedes pueden entrar en cualquier computadora desde cualquier lugar y pueden acceder a estos documentos. Ok, también otra de las ventajas que tiene este Google Drive es que lo podemos compartir con otras personas. Por ejemplo, aquí dentro de la sección 60, si se dan cuenta, tengo varias carpetas, y las carpetas que tienen el muñequito quiere decir que tenga un archivo, que tenga el muñequito, por ejemplo, que tenga documentos compartidos conmigo, van a tener la opción de que tengan este muñequito, quiere decir que está compartido con otra persona. Por ejemplo, voy a compartir la carpeta. Aquí mucha atención, por favor. Yo le voy a poner aquí compartir. Si yo le doy compartir aquí, pues tengo dos opciones de compartir. Una que es compartir con personas. Aquí solamente algunas personas específicas van a poder entrar a esta carpeta. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo lo que es al profesor Daniel Mata. Podemos poner, por ejemplo, a Adriana Madrid, que es de otra persona. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando ustedes les manden la notificación de esta carpeta, les pueden enviar un mensaje que poner: les comparto estos archivos, para que esto les va a llegar a la invitación a través de correo electrónico, para que ellos sepan que les van a compartir todos los archivos que están dentro de la carpeta de la sección 60. Ahora, aguas aquí. Muchas veces nosotros, si lo queremos compartir con los alumnos, queremos que los alumnos solo lo puedan ver, no que lo puedan modificar. Entonces, si le dan clic aquí, pueden poner en la opción de lector, que solamente lo pueden ver, o lo pueden poner aquí en editor, ¿vale? Y le vamos a poner enviar y les va a enviar la notificación. También tenemos otra opción de manera de compartir. Esta es una manera. Y en la parte de abajo tenemos otra que dice obtener enlace de Google Drive. Aquí le pueden dar copiar enlace. Le pueden poner aquí cualquier persona con este enlace. Con cualquier persona lo van a actualizar. Este enlace va a poder, mire, va a ser lector también o puede editar. En este caso, por ejemplo, si lo queremos compartir con muchas personas que no conocemos su correo electrónico, todas las personas que tengan este enlace van a poder verlo o editarlo. Vamos a dejarlo así, por ejemplo, y vamos a ver, por ejemplo, el lector. Vamos a poner el lector. Vamos a ponerle listo. Y si se dan cuenta, vean que mi carpeta automáticamente ya tiene un muñequito aquí. Quiere decir que esa carpeta está compartida. Y todo lo que esté compartido aquí, todos los archivos que estén aquí, se van a compartir. Pueden compartir solo un archivo, una carpeta. Lo que ustedes compartan solo van a poder verlo las personas. Los demás archivos que ustedes tengan acá dentro, por ejemplo, lo que dice metodología, presentación, todos estos de aquí, no los van a poder ver esas personas. Solamente lo que ustedes están compartiendo con esas personas, esta carpeta. Y por ejemplo, a lo mejor esta carpeta la quiero compartir con mi familia, esta carpeta con el grupo 1, esta carpeta con el grupo 2, y ninguno se va a intercalar. Solamente ellos van a poder ver las carpetas que les corresponde a cada uno. Ahora, ¿cómo dejo de compartir? Le voy a dar clic aquí otra vez, botón derecho, le voy a dar la opción de compartir. Y aquí, ya sea que borren a las personas, si es que tienen a las personas, o si tuvieron enlace, aquí les dice cualquier persona con el enlace, le va a poner que ninguno, va a estar restringido. Y vean que el muñequito aquí va a desaparecer cuando se quite, ya desapareció. Lo voy a poner listo y ya nadie lo va a poder ver, solo yo, desde mi, dentro de mi almacenamiento virtual. Otra cosa importante es que, por ejemplo, tenemos los archivos aquí de Google, de documentos de Google, presentaciones, otra cosa, y a veces no tenemos internet. Entonces nosotros podemos darle al botón derecho y podemos seleccionar que los archivos que sean importantes para nosotros, que estén disponibles sin conexión.
para que siempre los tengamos a la mano. Y de esta manera este archivo, por ejemplo, ya está disponible sin conexión. O sea que no necesariamente tiene que estar en la red. Obviamente que para entrar tiene que cargar todos los archivos. Y una vez que ya haya cargado todos los archivos, se pueden trabajar sin conexión. En este caso, por ejemplo, que ya los descargué y voy a trabajarlos. Y para volverlos a subir, pues obviamente tengo que volverme a conectar para poderlos modificar. También en estas carpetas, lo padre es que también podemos ponerle colorcito. Por ejemplo, le dan botón derecho en cada carpeta y le vamos a poder cambiar el color. Por ejemplo, voy a poner un color rojo para que lo puedan visualizar. Vean que ya cambió, por ejemplo, a este que dice doctorado. Va a cambiar color y le voy a poner un color azul. Y pueden cambiar sus carpetas para que las puedan ir identificando. ¿Vale? También tenemos la opción aquí de compartido, reciente. Aquí recientes son los últimos archivos que ustedes han agregado, destacados. En este caso son los documentos muy importantes que ustedes quieren tener siempre aquí de Lego que a la mano. Por ejemplo, si yo quiero que este esté en destacados, le voy a dar botón derecho y le vamos a seleccionar aquí, dice añadir a destacados. Le dan clic aquí en añadir a destacados y automáticamente aquí destacados se me va a agregar. Si ya no lo quiero aquí, quitar de destacados y pues ya se quita de aquí. Ok, es muy fácil, pueden subir cualquier archivo desde aquí o hasta lo pueden arrastrar. Por ejemplo, voy a entrar a la carpeta de la sección, voy a agarrar por ejemplo este archivo, lo voy a dar clic aquí, me voy a mi unidad y lo voy a soltar acá. De esta manera también podemos subir archivos. De una vez que lo termine de cargar, lo va a subir y lo va a poner de este lado. También si lo queremos borrar, una vez que lo borremos, lo nos va a enviar a la papelera de reciclaje. En este caso aquí lo tenemos. Por ejemplo, sabes que este no lo quiero, lo va a dar borracho, lo voy a poner quitar. Y lo envía aquí a la papelera. Aquí va a estar. Aquí vamos a hay que buscarlo, nomás que no me acuerdo cómo lo guardamos. Aquí está. Si lo quieren recuperar, lo vamos a ponerle a restaurar. Y ya va a aparecer nuevamente donde lo teníamos, que es aquí en la sección. Y nuevamente lo vuelvo a lo mismo, esto es para que tengamos todos nuestros archivos y documentos almacenados en la nube y los podamos utilizar en cualquier momento. Aquí podemos utilizarlo en cualquier computadora, aunque no la tengan en la persona, pueden usar cualquier computadora, cualquier cibercafé, cualquier computadora de un amigo, de otra casa, donde ustedes quieran, lo pueden utilizar. Cada archivo tiene las propiedades que les dije, pueden ustedes abrir con algún documento, pueden compartirlo, pueden compartir por enlace. En este caso mostrar la ubicación de archivos porque lo estoy buscando en acceso rápido, me lo va a buscar donde se encuentra. También podemos moverla a una carpeta, por ejemplo esta presentación la quiero mover a la carpeta, mover a, y me va a indicar dónde la quiero mover, a poner unidad, y aquí podemos buscar lo que son las carpetas donde nosotros podemos ubicarla nuevamente. Vean, tengo la de Classroom, curso intersemestral y todo. Ok, también tenemos la opción de cambiar el nombre, podemos hacer una copia y podemos descargar estos archivos. Por ejemplo, si almacené alguna música, por ejemplo, y se la quiero compartir a un amigo, pues la descargo aquí y en su computadora y ya la va a tener él en su computadora. O algún archivo, un documento de Word, alguna presentación, lo que ustedes quieran. Ok, y esto es lo más importante. Y algo muy importante dentro de la unidad es que cuando ustedes trabajan en Google Classroom se les va a crear automáticamente una carpeta. En esta carpeta se les va a almacenar todas las clases que hayan impartido o tomado. Ejemplo, yo voy a entrar a mi carpeta y aquí vamos a ver que pues yo tengo un montonal y aquí tenemos algunos cursos que por ejemplo yo he tomado con algunos maestros y aquí están, van a estar todos los archivos que yo he enviado como evidencias, como alumno. Pero también he trabajado en el modo de profesor, que en este caso, por ejemplo, voy a poner este. Este. Y vean que una vez que entro aquí en los de mis actividades, tengo lo que es el alma registrado por actividades de tarea. Es decir, cada tarea tiene sus archivos. Y cada alumno me va a agregar sus archivos aquí. Por ejemplo, voy a traer aquí esta, almacenamiento virtual. Y vean que cada uno, por ejemplo, aquí me la entrego Carla Contreras. Aquí me la entrego Carlos Páez.
Emma Bolaños, Héctor Maya, y cada uno tiene su nombre de cada persona, y aquí tengo sus evidencias de cada uno de ellos por tarea. Y así es como tengo todas las tareas para poder almacenar en Google Drive, y tengo más organizada la información. De esta manera no vamos a perder absolutamente nada, solamente que la borren directamente de Drive, entonces sí la van a poder perder la información, pero es muy difícil porque aunque la borren se les va a la papelera, y que no recuerdo si creo que les dura 60 días, algo así, no recuerdo bien, y se borra completamente o se restaura, lo pueden restaurar hacia el lugar donde estaba anteriormente. Vean, voy a entrar a la tarea y aquí dice, mira, presentación, y aquí tenemos las presentaciones, el nombre de la persona, Carla, Elsa, todas las presentaciones de acuerdo por nombre como lo hayan guardado. Por eso es importante que las pongan con un nombre específico para que las puedan organizar. Espero que haya quedado claro lo de Google Drive, y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes.